Mucha es la molestia y preocupación a la vez que tienen los vecinos de Tierra Prometida en San Isidro de El General, ya que con las primeras lluvias que se registran ya se observan daños estructurales en el proyecto de bono comunal y muchas casas inundadas. Tras los aguaceros de la noche del lunes, la situación fue crítica para algunos, quienes tuvieron que sacar el lodo que llegó hasta sus casas. Además, una gran parte de la malla de protección de la cancha de fútbol se vino abajo. A partir de las 11 de la noche que empezó a llover, empezamos a ver en el chat mucha gente afectada. Esto sí hablo en la reunión del jueves, hace aproximadamente 8 días de la reunión, con todos los miembros, y una de las partes que se dijo que si empezaba la lluvia, esto era lo que se temía. Parte de lo que sucedió anoche fueron 2 horas de fuerte, fuerte, fuerte lluvia, y hubieron muchas casas que no han sido afectadas, están afectadas en este momento. El inmueble, entradas, material, aquí se puede apreciar la plaza, cómo se vino este muro. Entonces es preocupante lo que está sucediendo en este momento con este proyecto. Bueno, me decía usted que parte de esto tomaron la decisión de reunirse hasta con la empresa y hacer un escrito. ¿De qué se trata? Cuéntanos. No, de parte de la empresa, nos recibieron muy bien. Ahora nos dijeron que se envió también a la fundación para ver si nos ayudan con una petición que tenemos en la avenida 2, calle 6, que es hacer un cambio, porque va a quedar muy angosta la calle, es una vuelta, y entonces esa es la petición ahorita con la empresa que estábamos reunidos. Pero en sí, ahorita la problemática es en toda la comunidad, que si usted se da una vueltita, va a ver que toda la comunidad está afectada, y las casas también. Bueno, eso era el temor, usted lo decía, en esa reunión que tuvieron en la escuela, manifestaron, ¿qué va a pasar cuando lleguen las lluvias? Y llegaron las lluvias, y ya vemos las primeras consecuencias que ustedes decían ahí mismo. La primera lluvia, es la primera lluvia, ahora imagínense las próximas que vienen, cómo se va a poner nuestra comunidad. Vamos a tener que ver qué hacemos, ¿verdad? Porque esto no puede seguir así. El asunto es que hay casas aquí, empezando aquí alrededor de la plaza, el mini super siempre se llena de agua, y ahí tienen pérdidas económicas, tanto de al menos ahora nombraron de que no se puede pagar agua, luz, nada de eso, porque la maquinaria se quemó. Lo que se usa para eso se quemó, ya es la segunda vez que se quema. Ahí ellos, y seguimos aquí dando vuelta, allá como al 300 metros, hay una casa totalmente inundada aquí en el alto. Y si es en el bajo, hay demasiadas casas inundadas, y yo considero que si antes se daban algunas situaciones, sí, pero ahora es demasiado lo que se está dando. Hay un caso de una muchacha que se llama Zulay Flores, tiene un adulto mayor, le quedó una altura como de 2 metros, y ella dice, bajo a mi papá, un señor como de 80 años, bajo a mi papá, ahí agarrándose como se puede, si está bien, pero enfermo, ¿cómo se va a sacar? Y no solamente ese adulto, aquí hay muchos adultos mayores. Precisamente en la reunión que se sostuvo hace unos 15 días en la comunidad, con representantes de la empresa constructora, el Banco Hipotecario de la Vivienda y la Fundación Costa Rica Canadá, se acordó una solución a todos los problemas, pero los vecinos dicen que no llegan. Ya, y lo primero, porque el último día que estuvieron ustedes ahí en la reunión se habló de que iba a haber una cuestión, me estaban valorando echar un material, ¿verdad?, para el barro, primero eso, no lo han hecho, no han hecho nada de eso, está igual. Después hablaron de que a los lotes sí no los pueden, ¿verdad?, mejorar, eso está bien. Pero si ellos son los que los han afectado totalmente, porque ahí hay un paredón en la vecina de nosotros, que es altísimo, que vean, bueno, la vez pasada hablaban de este muro, ¿verdad?, acá, y vean dónde se vino. Son trabajos que los van a tener, que según ellos no pagar doble, pero a veces está por verse, ¿verdad? Y abajo hay un muro así que hicieron ellos, una cuestión que ahí en cualquier momento se desborda, y eso va a afectar en la carretera, no es solo el lote de la señora. Y todo eso, en mi casa, mi papá es adulto mayor, es enfermo, que cada rato hay que estarlo sacando. Dejan un paredón altísimo donde no se puede sacar ningún camilla. Vieras que es un problema, pero grave. La propiedad en Bellavista, las alcantarillas no están recogiendo el agua y todo está entre la sala, cocina y se ha inundado todo, porque son más de 100 metros que hay de corriente de agua y no hay ningún drenaje que esté funcionando.
más bien hay unas alcantarillas que están hundidas, estripadas. Yo hablé con un muchacho, un encargado de ellos, y fueron y cambiaron una parte, pero la otra, que es la principal, está estripada y no está funcionando. Y no los han resuelto nada ahora. Es mucho más molestar, claro que sí, porque siguen continuando los mismos trabajos que han venido haciendo, continúa igual, o sea, no han hecho nada de cambio. Recuerda que hace poco nos reunimos ahí en la escuela para hacer el cambio y el cambio no se ve, está todo igual. O sea, no ha habido cambio alguno, maquinaria, la constructora Jeep, que es la que está encargada de este trabajo, no tiene ni un carretillo para venir a quitar material, da eso a vergüenza más bien. Tiene que ser todo contratado porque ellos no tienen maquinaria. Entonces, ¿cómo es que la Contraloría le adjudicó un contrato a una empresa que no tiene maquinaria para trabajar? Son cosas que uno se pregunta, pero ¿cómo es que esto sucede y en realidad está sucediendo? Porque eso es cuestión de investigarse un poquito y hacerse uno cuenta que así está trabajando todo este asunto. O sea, viene mal desde un principio, desde un inicio está mal el asunto. Molestar mío es que, digamos, yo tengo una hermana que tiene un hijo discapacitado y ha tenido miles de problemas para poder salir e ingresar a un lugarcito donde él ya encontró un trabajo. Y tiene muchos problemas porque teniendo un carrito, el cual él puede movilizarse, tiene que pasar por un montón de situaciones, de riesgos y cosas, ¿verdad? Viendo que, estos proyectos, ¿cómo es que se tratan? Porque la verdad es que uno ve trabajos que se desperdician materiales, consecuencias en la calle y en entidades públicas y privadas, dañadas, con daños graves. Entonces sí, me deja un sinsabor de los proyectos que con muy buena voluntad y con muy buenos propósitos, el gobierno, el Estado, pues tiende a trabajar, pero se ve que no hay un buen planeamiento. Este miércoles se espera la visita de funcionarios de la fundación, así como de la empresa constructora, para determinar la situación que pasa en esta comunidad.